¿Qué tal? Buenas noches a todos los que nos ven y nos siguen a través de Veracruz en Alerta. Nos encontramos en la esquina de Primero de Mayo y Uribe, aquí en la colonia Ricardo Flores Magón, cerca del centro de la ciudad de Veracruz. Un aparatoso accidente, aparatosísimo. El conductor de un Hyundai Elantra, un señor de aproximadamente unos 60 años de edad, se atravesó la preferencia de la vialidad sin tomar las debidas precauciones y fue impactado por esta camioneta Odyssey, me parece que es. Hay una Toyota Sienna, y obviamente pues no le dio tiempo de frenar al conductor de la Toyota. Viene una mujer embarazada, aquí está la unidad Sienna, circulaba con la preferencia de paso, y el automóvil Elantra, que es este que vemos aquí, Hyundai, pues venía cruzando por Virgilio Uribe. Le repetimos, pues todavía luego del impacto que fue, vean lo aparatoso el accidente. Obviamente pues al conductor del Elantra no le da tiempo de, perdón, el de la Odyssey no le da tiempo de frenarse. Aquí pueden observar, y bueno, pues todavía terminan proyectados aquí contra la barda o contra la esquina de Yepas. El señor es la persona que conducía el vehículo Hyundai, circulaba por Virgilio Uribe, cruzó sin tomar las debidas precauciones, sin detenerse, y bueno, pues provocó este aparatosísimo accidente, la verdad, bastante fuerte el choque. Ahí se ve. Ahí se ve el accidente. Aquí está. Todavía se impactó contra la esquina del Yepas. Hay una mujer embarazada. Afortunadamente está bien, por lo que podemos observar, a pesar de lo aparatoso, y bueno, que no les dio tiempo de frenarse el conductor de esta unidad. Están bien. Ella, pues yo creo que va a ser revisada solamente por el personal de emergencias. Es la persona que vemos ahí. Ahí se logra observar. Ella es la mujer embarazada que viajaba a bordo de esta unidad. Le repetimos, una Toyota Odyssey, una Toyota Sienna, perdón, Toyota Sienna. Sí, pues la unidad viene con la preferencia de paso, eso hay que recordarlo, que la camioneta que lleva la preferencia de paso, pues normalmente viene un poquito más rápido, pero pues eso es más que una infracción. Quien tiene que realizar el alto es la persona que viajaba por la calle Virgilio Uribe y que no lo hizo, y lamentablemente pues provocó el accidente ahí donde lo observamos, porque muchas veces nos vamos con la finta esta, ¿no?, de que va muy rápido, va muy duro, ¿no? Pues si vas con la calle que le da preferencia, el ir más rápido o el ir rápido, solamente pues le das acreedor a una multa, ¿no? Finalmente, quien tenía que haberse detenido, pues es el conductor del automóvil, que en este caso es el Elantra, que no lleva la preferencia de paso. Ahí, como podemos observar, acá está. Y bueno, afortunadamente la joven embarazada, la mujer embarazada, está bien. Están viendo a ver si están evaluando, a ver si traen una unidad de emergencias para revisarla. Repetimos, es la esquina de la avenida Primero de Mayo y la calle Virgilio Uribe. Por la calle Virgilio Uribe
cruzaba un vehículo Hyundai Elantra, manejado por la persona que vemos ahí, un hombre aproximadamente unos 60 años, y por la calle, por la avenida, con la preferencia, circulaba la unidad Toyota Sienna, esta unidad familiar. Tras el impacto, el vehículo presuntamente responsable fue proyectado contra la banqueta y contra la base de la esquina de acá del Yepas. Bueno, ahí está la información, ahí está el accidente, maneje con mucho cuidado. Recordemos que las calles andan solas, están bastante vacías, están con poca vialidad y muchas veces los vehículos, los conductores, perdón, en este caso, bueno, pues se confían y pasan pues sin ver. Porque aparentemente, le repetimos, pues aquí quien tenía que haber hecho alto era el conductor del vehículo Elantra, pero bueno, pues ya de esos y de la responsabilidad que les pueda resultar, pues ya se encargarán las autoridades pertinentes, en este caso la Dirección de Tránsito y Vialidad Municipal a través del perito, y bueno, pues las autoridades de la Policía Naval y Estatal y Municipal, quienes llegaron aquí para apoyar con este percance. Le repetimos, hay una mujer embarazada que viajaba en la unidad Siena, pero afortunadamente está bien. Bueno, ahí está la información, gracias a todos. Les repetimos, es Avenida Primero de Mayo, esquina con Virgilio Uribe, colonia Ricardo Flores Magón, muy cerca del centro de la ciudad de Veracruz, bastante aparatoso. La verdad es que no se volcó de milagro, o no lo volcó de milagro, porque sí, bastante fuerte el accidente. No solo lo proyectó contra la banqueta, sino que además subió y e impactó contra la esquina de aquí del Yepas. Pues ahí está la información, gracias a todos, como siempre, un placer informarles, servirles, y seguimos al pendiente. Sí, las rachas de ahorita del norte, del Frente Frío 11, están dejando varias colonias sin energía eléctrica. Sigue, ahí nos reportan, por ejemplo, en la colonia Formando Hogar. También ahí en la zona sur había problemas del suministro. Y bueno, pues, ¿qué les podemos decir? La verdad es que muchos postes están en muy mala condición. Y bueno, con estas rachitas que se vienen, que se sienten de repente bastante fuertes, pues luego se caen, se desprenden los cables. Y bueno, pues sí, esperemos que el señor está bien, afortunadamente. Le repetimos, los daños materiales son pues aquí en la estructura del Yepas, en ambos vehículos. Esta es una unidad que se ve que es nueva, la Siena. Obviamente son unidades y camionetas que están hechas para, obviamente, en más nuevos, están hechos para absorber los golpes, para hacer... Uy, venía muy rápido esto. Y bueno, pues viajaba una mujer embarazada, afortunadamente está bien, y bueno, pues ahí está la información. Saludos a todos. Sí, en estas avenidas, casi todas las... En esta avenida, sí, casi todas las calles transversales son peligrosas, la mayoría... Van de H. Oliva,
Ah, van de dos. Creo que sí, lo tengo que el carro, no sé qué se lo tiene. Sí. Sí, obviamente la unidad, las unidades están entre más nuevas, pues están hechas para absorber los vehículos, para deshacerse prácticamente y absorber los golpes, así evitar que los pasajeros resulten heridos, además de contar con bolsas de aire. De hecho, aquí le reventó la bolsa de aire al conductor nada más, afortunadamente, porque si no el golpe a la mujer embarazada a lo mejor hubiera sido más grave, ¿no? Afortunadamente nada más reventó la chapa, ahí se ve. Bueno, pues ahí está la información. Gracias a todos. Saludos. Buenas noches.